Jacinto Licea también llevando el tiempo. Se le está acabando ya las esperanzas para el Politécnico Guinda de... Pero ahí ya vimos cómo Alejandro Comisiaga ya cubriendo perfectamente la pelota para que no venga ningún error y terminarse el tiempo que resta y salir con el triunfo esta tarde para el Politécnico Guinda, que de alguna manera seguirá conservando esa supremacía que ya todo parece acción. Y ahora la preocupación es del doctor Licea, que ya se le acaba el tiempo, y también la victoria que se está escapando de sus manos cuando durante, decíamos, una relevante manifestación, porque durante muchos años han sido los que guían a estos jóvenes estudiantes. Volvemos a... El doctor Jacinto Licea, después de saludar y darle la felicitación al coach Manuel Rodero, regresa un poquito triste después de que parecía que el Politécnico Guinda podía llegar a una victoria esta tarde. Finalmente el marcador 12-10, la victoria para el Politécnico Guinda. El coach Manuel Rodero sigue con la supremacía dentro de los conjuntos del Instituto Politécnico Nacional. Sí, de tres juegos, cuando vemos aquí la unidad Tonatiuh a cargo del ingeniero Oscar Toral, dirigiendo cámaras, ahora estuvo Juan Almeida, en las repeticiones el ingeniero Fonseca, y esta es la imagen de un equipo, de un conjunto que acaba de ser vencido. Sin embargo, ¿cuánta enseñanza deja todo esto que es el fútbol americano? Porque de ahí habrán de alzar... Viene la anotación de Águilas Reales y ahí está el doctor Jacinto Licea platicando algo con los árbitros, alguna cosa que seguramente pues no le gustó. Esto está 26-13 ganando Poli Guinda, que ha tenido que sudar la camiseta. Todavía sobre el terreno de juego. Fíjate que en torno a eso, a lo mejor tú la sabes mejor, hay una frase, aquí está el doctor Jacinto Licea haciendo sus anotaciones, que están manejando los borregos, que el dolor es pasajero y el orgullo es permanente, algo así, eso es Logan, que terminaron la temporada con 3 ganados, 4 perdidos. Imagínate el alto porcentaje que estaban acostumbrados de ganar los borregos después de que haber militado en la conferencia nacional. Y aquí está el doctor Licea, está tranquilo, únicamente antes del encuentro nos señalaba, pues ya lo sabes, nervioso y todavía sufriendo aquella... Y el coach Licea llamando a su gente para darle las instrucciones necesarias. Ahí va el doctor, parece ser que es una buena, una fuerte lesión ahí. Y está observando a ver qué le está pasando, ¿no? Ya está levantándose, es el número 87 del equipo Guinda, que sale con el aplauso del público. Arturo Vega Torres, uno de los buenos hombres del Guinda. Pues se había alarmado ya el doctor, porque él tuvo que ir a ver qué es lo que sucedía. Lugar de toda la liga, lo mismo en el año de 1987, siendo el mejor corredor. Y lo que son las cosas, desde aquel año de 1988, Sánchez, Alcántara, Chávez y Cutinoco fueron los corredores de lujo. Regresa las Águilas Blancas. Él se hizo cargo de este equipo a partir de 1972. Hoy en 1992 está cumpliendo 20 años al frente de las Águilas Blancas. Tardó un año, en 1973 hace campeón al equipo de las Águilas Blancas en CU, derrotando a las Águilas Reales 21. Aquí tenemos las entrevistas, ¿no? La parte periodística de este acontecimiento con el doctor Jacinto Licea siendo entrevistado por los periodistas. O sea, fue haber llamado a sus entrenadores. Pues está plagando este ánimo del fútbol americano. Aquí tenemos ya la imagen del doctor Jacinto Licea recibiendo el trofeo de manos de Celestino García, que por cierto no ha hecho muy bien las cosas. Ojalá que para el año que venga la UNEFA tenga otra perspectiva del fútbol americano. E indiscutiblemente, Gina, nos recargamos en ese comentario. Habrá que darle servicios a esta tribuna, a esta gente que da vida al fútbol. El Huelum que creara para grito de guerra del Politécnico, Víctor Chambón. ¡Aquí llegó el Politécnico!